Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal o bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Juliet, pero mi canal se llama Julieta Sierra. Y hoy les traigo este maquillaje super express. O sea, no es todo el maquillaje, pero es pues estas cositas de aquí que son súper rápidas de hacer. Si quieren ver el tutorial del maquillaje, inscríbanse a este canal, que creo que lo voy a estar cargando después o de pronto esté antes de que suba el maquillaje express de Halloween. Recuerden también que hay otros maquillajes de Halloween y lo encuentran entrando en mi canal y buscando la playlist o la lista de reproducción que dicen maquillajes para Halloween. Y bueno, no siendo más, yo los dejo con este tutorial. Vamos con el video. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Disculpen si ya estoy hablando así como muy pasito, como aquí ahí me oiga. Trataré de alzar el volumen. Y bueno, si quieren ver este maquillaje que tengo hoy, se los voy a estar dejando próximamente en el canal. Y si ya lo he subido, porque la verdad no tengo idea, se los voy a estar dejando en la cajita de información. Recuerda suscribirte a este canal si todavía no lo has hecho, dejarme un dedito arriba si el video te gustó o te fue útil y compartir este video en tus redes sociales para que muchas más personas conozcan este bello canal. Y bueno, hoy les vengo a traer un maquillaje express para Halloween, para que salgan como del apuro, si no tuvieron tiempo, no se les ocurrió nada antes, entonces lo hagan como de último minuto. Y bueno, pueden hacerlo con el maquillaje que ustedes tengan en el día, y si no pueden hacer como un delineado rápido, colocan unas pestañas postizas. Obviamente si lo combinan con este maquillaje, pues se va a ver mucho más bonito, porque es como, o sea, es perfecto como para combinarlo con este maquillaje, como para parecer disfrazada, pero no, o sea, siempre manteniendo como... No sé, a mí me parecen como estos maquillajes también muy bonitos porque resaltan la belleza pues de los ojos, metes en resalto muchas cosas, los maquillas los labios y después te haces este maquillaje de Halloween encima de este maquillaje. Y bueno, vamos a empezar ya porque si no se hace más tarde. Y ustedes pueden utilizar un lápiz negro o delineador negro, es súper sencillo, y también pueden utilizar rubor o una sombra roja o anaranjada. Yo en este caso voy a estar utilizando estas porque pues ya las compré, las tengo que usar, ¿no? Que son pinturas pues lavables, o sea, son pintucaritas, en pocas palabras son pinturas para face painting. Y pues yo tengo en varios colores, café, con este me hice las pequitas, pero también son muy fáciles de hacer con un lápiz café o con un delineador café, incluso hasta con pestañilla de café se pueden hacer. Y bueno, después también voy a estar utilizando el naranja, que es el color protagonista del día de hoy, y el negro, que es donde lo puse, una pintuferita negra. Pero como les estoy diciendo, pueden utilizar delineador, lápiz, etcétera, etcétera. Y si ustedes no tienen buen pulso, o sea, tienen el pulso de maraquero, de ese que es así, como a veces a mí me pasa por culpa de el café. Pueden utilizar un lápiz que no esté muy pigmentado, de cualquier color, café, blanco, mejor dicho, el color que quieran. Y esto lo van a utilizar para hacer el dibujo que tienen que hacer, pero pues obviamente de una manera muy sutil. En caso de que si se equivocan, pues lo pueden corregir fácilmente. Vamos a coger este lápiz y vamos a dibujar una línea aquí, porque vamos a hacer un espantapájaro, pero femenino. Y bueno, vamos a coger este lápiz o cualquiera y vamos a dibujar una línea. Recuerden que este dedito es el del equilibrio, entonces cuando ustedes lo apoyen, ustedes tienen mayor control sobre el movimiento de la mano, así que van a tener como más estabilidad. Entonces vamos a apoyar este dedo y vamos a dibujar una línea. Entonces si ustedes de pronto se la hacen más larga y la quieren borrar, pues le hacen como así y la borran y ya. Vamos a hacer las costuras y después vamos a hacer la naricita del espantapájaros, que va a ser como un triángulo. Entonces vamos a hacer un puntico aquí en la mitad de la nariz y como un triangulito pequeño, pero como redondeadito, o sea, no lo vamos a hacer como con bordes muy marcados. Y ya tenemos nuestra nariz y ya el maquillaje está prácticamente a la mitad. Y después vamos a mirar esto al espejo y vamos a tratar de que el otro lado de la cara sea como igual. Aquí ya no puedo utilizar mi dedo, pero cuando ustedes aprenden con esto, después les queda más fácil hacer líneas derechas con la mano alzada. Y listo, mis amores, eso ya es todo el maquillaje prácticamente. Esto
Bueno, vamos a... ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí, les estaba diciendo que si utilizan pinturas a base de aceite, las típicas pintucaritas que son como aceitosas, les recomiendo que siempre le coloquen un poco de sombra o un polvito parecido al color que ustedes estén utilizando en la pintucarita y se lo coloquen así, a toquecitos, para que eso se seque y pues quede mucho más fijo. Ahora voy a utilizar la pintucarita negra y voy a dibujar la línea y ya me torcí, que no tienen idea. Pero pues, cuando a mí me pasa esto, yo en vez de corregirlo, pues lo vuelvo más grueso. Bueno, igual no tiene que ser perfecto porque somos espantapájaros, o sea, no nos hicieron para ser bonitos y perfectos. Y ahora en los labios voy a hacer la mitad de mi labio en negro. Y el maquillaje de los labios les recomiendo que utilicen un labial y no estas pinturas en agua, porque pues si se llegan a humedecer pues se les va a escurrir horrible. Entonces traten de utilizar más bien como un delineador a prueba de agua en el contorno de los labios y después un lápiz negro y sellarlo con polvo si es necesario en la parte negra del labio. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer como las costuras de la boca del espantapájaros y para eso tenemos que hacer simplemente una X. Venlo del dedo. Y aquí unos palitos como si estuviera cosido. También el labio. Y después vamos a hacer también unas X sobre el labio, pues para que se combine todo. Ahora para la nariz voy a contornearla. Voy a esperar a que se seque un poquito para poder retocarla. Y mientras tanto en las mejillas, con una esponjita humedecida voy a estar utilizando este quesito. Voy a hacerme el color en las mejillas y para eso voy a tomar el quesito con la esponjita. Y voy a hacer esto. Sin mucho color voy a difuminarlo un poco como a los alrededores, como formando un circulito con poco pigmento, o sea que quede como difuminado. Y después vamos a hacer lo mismo del otro lado, porque vamos a hacer esto. Esto lo vamos a hacer porque cuando utilizamos pinturas acrílicas y tele. Cuando utilizamos pintura a agua, ya se tienen que secar antes de darles más intensidad. Entonces si vamos a crear como este degradé, pues lo mejor es primero hacer como una sombra muy suave y después intensificar solamente el centro. Y ahora que ya se secó esta pintura de aquí, para intensificarla voy a tomar otra vez mi esponjita y voy a tomar más color como concentrándolo en la punta. Y ahí le voy a dar unos toques y voilà. Ahí queda mucho más intenso. Y el último toque es hacerle como estas lineecitas aquí en la nariz. Así. Y listo, este es un maquillaje súper rápido, sencillo. Recuerden que el tutorial de maquillaje pueden utilizarlo en los colores que quieran, con un smokey eye, o sea los ojos como bien negros e intensos. Utilicen pestañas postizas, se ve muy bonito, se ve mucho más femenino. Y listo, este es el maquillaje completado. Y si utilizan pinturas a prueba de agua, bueno, si utilizan de estas pinturas que se diluyen con el agua, pues recuerden utilizar una canucha, ¿cómo se llama? Un popote o un pitillo para tomar agua o sus bebidas, porque si se mojan acá pues se les va a escurrir toda la pintura. Entonces
hagan el tip de lo del delineador a prueba de agua, pues para que no se mueva, o un labial negro o un lápiz negro en los labios para que no se vaya a escurrir todo. Y el outfit que pueden utilizar o la pinta, el atuendo para combinar con este maquillaje puede ser cualquier cosa que tengan puestas, la verdad, porque es como un maquillaje así súper rápido. Pero pueden utilizar también una camisa de cuadritos, se vería muy bonita, o un sombrerito así como de paja, un sombrero así como de, no sé, una cosa así. Y si no, pues así solito también se ve muy, 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 muy lindo. Y bueno, mis amores, esto es todo por hoy. Yo espero que este video les haya gustado muchísimo. Recuerden dejarme su dedito arriba si les gustó. Recuerden también suscribirse a este canal si todavía no lo han hecho. Recuerden también compartir este video en sus Facebook o por WhatsApp, para llegar a muchísimas más personas y que se suscriban a este pequeño canal que es un bebito en crecimiento, y a que hagan parte de esta familia de los Yulitos, Yulitas. ¿Cómo se quieren llamar? Denme una idea, mi canal se llama Yulita Sierra. ¿Cómo se podrían llamar? La Yuli Family. No sé. Les mando un beso y nos vemos a la próxima. Chao.